Gente, bienvenidos. ¿Cómo se hizo? Aprendiendo un real, haciendo escenarios, pruebas. Tenemos una cosa que siempre quería hacer: un suelo como de caverna o edificación, dungeon. O sea, esto está basado en dungeon. Le hemos metido un agua. Yo creo que se nota. A mí me gusta cómo queda. Hay refracción. Ese es el suelo de Diana, el que me envió Diana. Se puede cambiar, por supuesto. Vean el efecto de agua, vale. Parece muy grande, ¿no? Como si la máscara, la normal, como de agua del río, ¿no? Pero está bien. Vean los bordes. Vean si se aprecia. Tenemos es simplemente un blueprint, esto solo, o sea, esto solo lo hace. Se construye una distancia de gradiente para controlar la refracción y que se mueva también. La deformación del agua es totalmente, puedes jugar con ello. Está como parámetro a 30. No entiendo realmente cómo trabaja, ¿eh? Esto va al desplazamiento de la posición. La opacidad 0,3. Eso se puede jugar, señores. Debería ser un parámetro. O sea, convertir en parámetro. Eso se puede cambiar, la opacidad. Eso es increíble. Luego, si ahora sacamos una instancia. Bueno, vamos a abrir la misma instancia creada. Esto es la opacidad. Podemos jugar con estas opciones, con el coeficiente de refracción. Por defecto es 1,33 la refracción de la luz, pero funciona muy muy bien. Vean, es mucho. 0,8, 0,85. Vean ese agua. Me parece increíble. Hace como hasta olas. Me parece muy realista. Si lo vemos desde arriba, es como si fuese un agua canalizada, pero muy rápida, ¿no? Pero también se puede jugar con eso. Me pregunto si yo este plano, que es un plano teselado para ríos, si lo girase, pues iría en otra dirección, por supuesto. Vamos a jugar con la opacidad. Vamos a ponerle 1. Increíble, se ve negro. Bueno, mola bastante, ¿no? Es como si fuera petróleo. Pero bueno, 1. O sea, y 0,8. Opaco, opaco. Para ellos es negro. No me gusta mucho. Pero bueno, se puede jugar. O sea, 0,8, 0,5, 0,5. Es increíble. Voy a darle al play. Este agua subterránea, yo creo que es muy buena. Se puede cambiar todo. La velocidad es a bajarla. Un abrazo.